Padre, me presento ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Tú mereces, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza. No hay nadie como tú, Señor, en los cielos, ni en la tierra, ni bajo de la tierra. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que tengas misericordia de nosotros y por medio de la obra del Espíritu Santo que nos enseñes, Señor, de tu palabra, para que seamos conformes a la imagen de Jesucristo, para que seamos siervos útiles, Señor, para tu gloria, para la edificación de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio muy grande para mí estar con ustedes. Hermano Martín habló conmigo acerca de venir y hablar con algunos de los misioneros de allí. Creo que abrimos las reuniones para otros y tenemos algunas personas aquí hoy día. Y estamos seguros que todo está conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos en la selva, en como 3 horas de Tarapoto, un lugar que se llama Tarapoto, y creo que todos los hombres que estaban conmigo se enfermaron, entonces creo que no somos muy espirituales. Pero Dios obró grandemente entre los hermanos y había personas de varios lugares, algunas personas habían caminado como 12 horas, 15 horas para llegar, para escuchar el Evangelio. Hoy día, de lo que entiendo en esta conferencia, se va a hablar de la gracia soberana, el poder de Dios en la salvación del hombre. En el día de hoy hay un problema. No estoy diciendo eso porque soy profeta o porque sé más que los demás. Pero hay un principio bíblico que cuando estudiamos el Nuevo Testamento debemos hacerlo en el contexto de toda la Biblia. También hay un principio de la hermenéutica. La hermenéutica es simplemente el estudio de cómo estudiar la Biblia. Y el principio importante que se aplica aquí en el día de hoy es siempre debemos hacer nuestra teología en el contexto de la iglesia. ¿Qué significa? Cuando interpretamos la Biblia, ¿no? Tenemos que someternos a la gramática de la Biblia. Algunas personas, una vez un hombre entró en mi oficina, me dijo, empezó a hablar conmigo acerca de Juan 1:1, como en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y él me dijo, en griego, pastor, el verbo proviene de la palabra rema. Yo le dije, no. Y abrí mi Nuevo Testamento en griego y le dije, mira, la palabra verbo proviene de la palabra griega logos. Y él dijo, no me importa lo que me digas porque el Señor me ha dicho en un sueño. Entonces tenemos que someternos a la gramática de las Escrituras. Pero a la vez tenemos que aprender de la historia. Cuando interpretamos un texto, debemos comparar nuestra interpretación con las interpretaciones de otros, no solamente en nuestra cultura, sino debemos comparar nuestras interpretaciones con las interpretaciones de los demás hermanos a través de la historia de la iglesia. Si todos están de acuerdo, pero no están de acuerdo con nosotros, probablemente nosotros nos hemos equivocado. Bueno, en el día de hoy vemos algo muy importante. El evangelio moderno que se predica, y mayormente el evangelio que ha venido de los Estados Unidos, no está de acuerdo con el evangelio de la historia de la iglesia. Hay grandes problemas. En los últimos 100 años podemos ver grandes cambios. El evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo ha sido reducido a 4 leyes espirituales.
o cinco cosas que Dios quiere que sepas. Hemos reducido el Evangelio a un rito. Les voy a dar un ejemplo. Nos acercamos a una persona y decimos, Señor, la Biblia dice que eres pecador. ¿Sabes que eres pecador? Si la persona dice sí, entonces, la próxima pregunta, ¿quieres ir al cielo? Si la persona dice, sí, quiero ir al cielo, entonces la próxima pregunta, entonces, ¿quieres orar para pedir a Cristo que entre en tu corazón? Si la persona dice, sí, entonces oramos con él. Y después de la oración, preguntamos, ¿te salvó Dios? Si la persona dice, bueno, no estoy seguro, entonces decimos, por supuesto te salvó, porque él prometió salvarte. Hemos reducido el Evangelio de Cristo a nada más que algunas preguntas superficiales. Y si una persona contesta bien, lo declaramos salvo. Pero no es el Evangelio. Primeramente, si tú dices a una persona, ¿sabes que eres pecador? Si dices sí, no significa nada. El diablo sabe que es pecador. ¿Te das cuenta? Pregunta al diablo. Él te va a decir, por supuesto soy pecador, el mejor pecador que hay. Entonces, simplemente preguntar a una persona si sabe si es pecador no significa mucho. La pregunta es, desde que has escuchado el Evangelio, ¿Dios ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora aborreces el pecado que antes amaste? Hay un cambio del corazón, en el corazón. Cuando una persona, para ser salvo, una persona tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es más que simplemente reconocer pecado. El arrepentimiento involucra un cambio del corazón, un cambio creado por la obra del Espíritu Santo a través de la prédica del Evangelio. Si un hombre se ha arrepentido de verdad, vamos a ver un cambio en su estilo de vida, en su actitud hacia el pecado. Muchas veces personas me dicen, Pastor Pablo, tengo una nueva relación con Dios. Y yo siempre digo, bueno, ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si tienes una nueva relación con Dios, vas a tener una nueva relación con el pecado. El pecado que antes amaste, ahora vas a aborrecer. Pero si una persona dice que sí, sabe que es un pecador, entonces preguntamos, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién no? ¿Quién va a decir, no, me gustaría ir al infierno? ¿Quieres ir al cielo? Mira, todos quieren ir al cielo. Es que nadie quiere que Dios esté cuando llegue. Todos quieren ir al cielo, pero no es la pregunta. La pregunta es, ¿ahora estimas al Dios que antes ignorabas y hasta odiabas? Tu relación con Dios ha cambiado. Todo el mundo acá quiere ir al cielo. Por esta causa tenemos teoría política, estudiamos la ciencia política, todo lo demás, para tratar de crear un cielo en la tierra. Todos los hombres quieren ir al cielo, pero pocos hombres buscan a Dios. Entonces la pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿Dios ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora puedes entender algo de su valor y tienes un nuevo deseo de buscarle? Si una persona dice que es pecador, y si una persona dice que sí quiere ir al cielo, mayormente en el evangelismo en el día de hoy preguntamos, ¿quieres orar para que Cristo entre en tu corazón? Bueno, hay un problema ahí, porque no hay ningún texto en la Biblia que sostiene una pregunta así. No hay, no existe. Vamos a Marcos un ratito. Esa es solamente una introducción, no es la prédica, pero quiero que
quiero que vean el problema. Marcos 1, 15. O 14, vamos a decir. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿quién quiere que yo entre en su corazón? No dice esto. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el día de Pentecostés, después de predicar, Pedro no dijo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Levanten la mano. Si has levantado la mano, pasa adelante. A los que han pasado adelante, repiten conmigo esta oración. Lo siento, no se encuentran en las Escrituras. Es algo fabricado por los hombres. Es un método de evangelismo. Y por causa de este método de evangelismo, 65% de las personas en los Estados Unidos se creen cristianos. Cuando mayormente los teólogos dirían que entre los que confiesen a Cristo, menos que 10% de verdad son cristianos. Es como una fábrica produciendo creyentes falsos. ¿Por qué? El evangelismo que practicas, ¿dónde aprendiste tu método? De otra persona que practicaba el mismo método, de otra persona, de otra persona, de otra persona, pero no de las Escrituras. Otro problema muy grande en el evangelismo es el tema principal del evangelio. Pocos entienden lo que es el tema principal. Mayormente decimos a las personas, Cristo murió. Cristo murió. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Pero no contesta la pregunta. ¿Por qué tenía que morir por nuestros pecados? ¿Y cómo tenía que morir cuando estaba en la cruz? Mayormente tenemos de nuevo un evangelio muy superficial. Cristo murió por ti. ¿Pero por qué? Por causa del pecado. ¿Pero por qué? Necesitamos entender que el evangelio comienza con el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y vamos a Romanos capítulo 3 un ratito, voy a mostrarles algo. Romanos 3. En versículo 25, hablando de la persona de Jesucristo, las Escrituras dicen a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muchos teólogos han dicho que este texto es el texto más importante en toda la Biblia. Y de hecho, si no entiendes este texto, sería muy difícil predicar el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Él habla de una palabra muy importante, propiciación. ¿Sabe lo que es? Él habla de la necesidad de que Dios sea justo y el que justifica al pecador. Aquí podemos ver la parte principal de lo que es el Evangelio. ¿Por qué Cristo tenía que morir y cómo tenía que morir? Primeramente, tienes que ver algo. Si Dios es justo, Él no puede perdonar. Si Dios es justo, Él no puede perdonar. Les doy un ejemplo, es un ejemplo que doy siempre. Vamos a decir que alguien ha matado a toda tu familia y tú capturas a la persona
que ha asesinado a tu familia y lo lleves a la policía. Y la policía presenta al asesino al juez. Y el juez mira a la persona que ha matado a toda tu familia y dice, soy un juez lleno de amor, por eso te perdono. Te perdono. Vete. ¿Cómo vas a responder? Tú vas a decir que el juez es más corrupto que los mismos criminales a los cuales él da libertad. Tú vas a escribir al presidente, al Congreso. Quizás vas a llamar el periódico para quejarte acerca de un juez tan corrupto como él. ¿Por qué? El juez tiene que hacer justicia. Si un juez no hace justicia, no es un juez justo. Dios es el juez de toda la tierra. Él no puede simplemente perdonar al pecador. Antes que él puede perdonar, él tiene que satisfacer su propia justicia. Alguien tiene que pagar. Tú dices, claro, Cristo tenía que pagar, pero ¿cómo? En el mundo hispano hay algo que yo he dado un... hay algo que llamo el evangelio romántico. Es un evangelio que no tiene mucho que ver con las escrituras. Presenta a Jesús como un mártir. Habla siempre de todo lo que los romanos y todo lo que los judíos hicieron a Jesús en la cruz. Habla tanto de estas cosas que uno tiene que pensar, bueno, entonces somos salvos por medio de lo que los hombres hicieron a Jesús. Somos salvos o porque ellos lo clavaron a una cruz. Somos salvos porque le golpearon. Somos salvos porque traspasaron su corazón con una lanza. Entonces, por medio del sufrimiento de Jesús causado por los hombres, Dios nos justificó. Dios satisfizo la justicia por medio de lo que Jesucristo sufrió a las manos de los hombres. No. El sufrimiento causado por los hombres tiene mucho que ver con nuestra redención. Pero lo que tienes que ver es lo siguiente. Isaías 53:10. ¿Qué dice? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él llevó nuestro pecado. Y toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios, todo el aborrecimiento de Dios, justo aborrecimiento de Dios contra la maldad del hombre, cayó sobre su Hijo. Nosotros debemos morir separados de Dios y pasar toda la eternidad separados de Dios. En la cruz, Cristo llevó nuestro pecado fue imputado a Cristo. ¿Y qué clamó Cristo? A Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, una separación entre el Hijo y el Padre. Y toda la ira de Dios que debe caer sobre ti, cayó sobre el Hijo. Somos salvos, justificados. No principalmente por causa de lo que los romanos hicieron a Jesús en la cruz. Somos salvos por medio de lo que el Padre hizo a su propio Hijo en la cruz. Lo quebrantó. Una ilustración que quizás puede ayudarte es la historia de Abraham e Isaac. Abraham dice de él que él llevó a su hijo, su único hijo que amaba, a la montaña.
Y allí, según el decreto de Dios, iba a matarlo. Pero cuando Abraham no se sometió a la voluntad de Dios y estaba por matar a su hijo, un ángel clamó y dijo: "No, Abraham, Dios va a proveer. Isaac, ¿no?, salió salvo." Tú dices: "Ah, qué bonita historia, qué fin de la historia tan bonito, ¿no?" Pero no es el fin de la historia. 2000 años después, Dios el Padre puso su mano sobre la frente de su hijo, agarró el cuchillo y mató a su propio hijo. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Tengo una pregunta. ¿Has escuchado el Evangelio muchas veces predicado? ¿Cuántas veces has escuchado lo que acabo de enseñar yo? Casi nunca. La énfasis es siempre lo que los hombres hicieron a Jesús, ¿no es cierto? Siempre. Mira lo que los hombres hicieron a Jesús. Durante la Semana Santa, en las iglesias evangélicas, todos los pastores predicando, ¿acerca de qué? Acerca de lo que los hombres hicieron a Jesús. La corona, el látigo, la lanza, y casi nunca mencionan lo que de verdad nos salva. Alguien tenía que morir bajo la furia de Dios, su ira, su justicia, para satisfacer su justicia. Ahora puedes entender por qué el Evangelio tiene poco poder en el día de hoy, porque no estamos enseñando el Evangelio. Ahora, voy a pasar un poquito. Mañana voy a empezar con la depravidad humana, pero voy a pasar un poquito por este texto en Romanos 3. Yo sé que lo he predicado varias veces acá, pero hay personas nuevas y es necesario. Por cuanto todos pecaron, 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los niños aprenden este texto, ¿no es cierto? Aprenden este texto en la escuela dominical, pero ¿sabes lo que significa? Por cuanto todos pecaron. Las confesiones históricas de la iglesia cristiana define el pecado como cuando uno no se conforma a la voluntad de Dios, cuando uno se extravía de la voluntad de Dios, es pecado, pecado. En el día de hoy el pecado no significa mucho, porque mayormente los predicadores no predican con respecto al pecado. Rara vez se menciona, y cuando se menciona no se explica. Cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo, tenemos que hablar mucho del pecado. Mucho. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender que está perdido antes que va a buscar la salvación. Voy a usar el apóstol Pablo como un ejemplo. El libro de Romanos no es una teología sistemática, pero tiene, ¿no?, algunas características de una teología bien ordenada, casi sistemática. Pablo iba a ir a la iglesia en Roma y luego iba a ir a España, y él está enviando una carta para enseñarles lo que él creía. Fíjate. En los primeros tres capítulos del libro de Romanos, ¿qué hace Pablo? Él lucha bajo la inspiración del Espíritu Santo y con toda su fuerza intelectual, él lucha para lograr una cosa: condenar a todo el mundo. ¿De verdad? Condenar a todo el mundo. Tres capítulos dedicados ¿a qué? A condenar al mundo, a demostrar el pecado del mundo, del hombre, y la condenación que es el resultado de su pecado. Y termina aquí en capítulo 3, puedes decir aquí,
Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No podemos tratar el pecado ligeramente, como se hace en el día de hoy. ¿Te das cuenta? La mayoría de las iglesias crecen porque hablan de victoria, milagros, prosperidad, dones, un montón de cosas. Pero están haciendo igual como los falsos profetas en el libro de Jeremías, paz, paz, cuando no hay paz. Gente que está hablando de sus dones, sus milagros, su victoria, su prosperidad, mientras viven en pecado. Sus hogares son un desastre. Hablan, caminan, se portan como diablos. Muchas personas en el día de hoy que están en las iglesias evangélicas ni son salvas. Y una de las razones por las cuales no son salvas es que porque los predicadores no están predicando el evangelio. Tenemos que enfrentar al hombre con su pecado. No debemos ser hombres enojados, ni con espíritus críticos, ni nada así. Pero si amamos a los hombres, tenemos que hablarles de su pecado. Y tenemos que luchar, como el apóstol Pablo, para exponer su pecado. Para manifestar su pecado, para que puedan ser sanos después. Mi mamá murió hace 2 años de cáncer, 1 año y medio. Yo recuerdo cuando fuimos al médico, era un buen médico. Y él, yo podía ver cuando entraba en el cuarto, él estaba un poco preocupado y triste. Y por fin se acercó a mi mamá y dijo, señora, usted tiene cáncer. Y si no operamos ahora mismo, usted va a morir. Y aunque no hacemos todo lo posible, es todavía posible, probable, que vas a morir. Ahora, fue muy difícil, ¿no? El médico tuvo que hacer algo muy difícil, enfrentar a mi mamá con su problema. Pero si no lo hubiera hecho, habría sido un médico inmoral. Inmoral. Si él dice, no, tengo miedo, no quiero hacerle daño, ella se va a ofender, no puedo decirle que tiene cáncer. Bueno, si no vas a decirle que tiene cáncer, no puedes salvarla. De la misma forma, la vida cristiana en el día de hoy ha llegado a ser nada más que un circo. Las iglesias como un circo. Gritos, cantos, milagros, personas cayendo al suelo, un montón de cosas. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio de Cristo? Pero aún en las iglesias bautistas, hablando de un montón de cosas, métodos de evangelizar, métodos de hacer misiones, un montón de cosas, pero no predicamos el Evangelio. Y el Evangelio que predicamos es una versión muy reducida que no tiene poder. ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Debemos usar las Escrituras para exponer, para manifestar el pecado de los que nos oyen. Pero también, no solamente debemos hablar del pecado, pero debemos hablar de la solución, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Que la salvación no es por medio de las obras, sino por medio de una obra de Dios, por medio de la gracia. En versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Todo el mundo en el día de hoy habla de la justificación. La religión siempre habla de cómo puede un hombre tener una relación con Dios. El judío dice, por medio de amar la ley, por medio de guardar la ley.
El musulmán dice básicamente lo mismo con otro libro. El cristiano es totalmente diferente. Les voy a dar un ejemplo. Nos acercamos a un judío y decimos, Señor, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Bueno, al cielo. ¿Por qué? Porque amo la ley de Jehová y soy buena gente. Yo guardo la ley, pues. Ya. Señor musulmán, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Al cielo. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, amo el Corán y guardo las leyes del Corán. Doy limosnas, visito a los lugares santos, voy a ir al cielo. Pero llegamos al cristiano. Cristiano, si murieres ahora, ¿dónde irías? Al cielo. ¿Por qué? Bueno, nací en pecado. He violado todas las leyes de Dios y merezco el infierno. Y decimos, pero cristiano, un ratito. Los otros dos entiendo. Ellos dicen que deben ir al cielo porque son, bueno, merecen ir al cielo por medio de sus buenas obras. Pero tú me dices otra cosa. Tú me dices que vas a ir al cielo aunque merezques al infierno. ¿Cómo puede ser? Y el cristiano responde, yo voy a ir al cielo basado en los méritos de otro, mi Señor Jesucristo. Pero una persona no puede aún empezar a apreciar la gracia a menos que entienda algo de su depravidad. Otra noche en la selva, estábamos ahí en Ceja de Selva, entonces la parte alta de la selva. Y durante el día, calor, calor, calor. Y tú puedes mirar al cielo y no hay ninguna estrella, no puedes ver una estrella. ¿A dónde fueron las estrellas? ¿Se escondieron? ¿Por qué no podemos ver las estrellas? Pero en la noche sí, puedes ver las estrellas. ¿Por qué? Las estrellas, puedes verlas en la noche por causa de la oscuridad que rodea. Resplandecen. Más oscura sea la noche, más que podemos ver las estrellas de la misma forma. Por esta causa hablamos de la depravidad humana, hablamos del pecado específicamente y intentamos con las escrituras condenar al mundo. Porque se puede ver la gracia de Dios cuando se contrasta con el pecado del hombre. ¿Por qué somos salvos? Los méritos de Cristo Jesús. Es nuestra gloria. Ahora, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hay una profecía donde dice que iban a aborrecer o odiar al Mesías sin causa. Y se repite de nuevo en el Nuevo Testamento en griego, que iban a odiar al Mesías sin causa. Nadie nunca tenía una razón de odiar a Jesús. Jesús nunca pecó contra nadie. Entonces, cuando lo odiaban sin causa. Es la misma palabra que se usa acá. La misma palabra, siendo justificados sin causa. Nunca le hemos dado a Dios causa para que Él nos salve, nunca, sino al revés. Al revés. Pero Dios nos salvó, nos justificó sin causa. A pesar de lo que hemos hecho, por medio de los méritos de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. Ahora, dice aquí en versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Sabe lo que es propiciación? Algunos dicen que es la palabra más importante en toda la Escritura.
propiciación se refiere a un sacrificio, pero un sacrificio que satisface la justicia de Dios para que Él pueda perdonar al hombre sin ser injusto. Mira, una vez yo escuché a un predicador que estaba diciendo lo siguiente: en vez de ser justo contigo, Dios demostró su amor. Suena bien, ¿no? Parece bien. Piensa en lo que él está diciendo. En vez de ser justo contigo, Dios demostró su amor. ¿Puedes ver el problema? Están diciendo que el amor de Dios es injusto. Dios pasó por alto la justicia para amarte. Dios no puede hacer eso. Dios es perfecto. Dios tiene que ser justo y su amor tiene que ser justo. Él tiene que hacer la justicia mientras ama. Y este es el problema y la razón por la cual necesitamos una propiciación. La Biblia dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío es una abominación ante Jehová. Escucha, hemos leído en Romanos que Dios nos justificó aunque éramos impíos. Pero la Biblia dice, el que justifica al impío es una abominación. Entonces, ¿quiere decir que Dios es una abominación porque Él nos justificó y éramos impíos? ¿Ves? Ahí es el problema más grande. Es el centro del Evangelio. ¿Cómo puede Dios, como Pablo dice aquí en Romanos 3, cómo puede Dios ser justo y a la vez justificar al impío? Es el problema más grande de las Escrituras. Si Él es justo, tiene que condenar al impío. Pero si nos condena, no hay esperanza de salvación. Si Dios hubiera condenado toda la tierra, todos los hombres al infierno, así, al toque, si lo hubiera hecho, no habría ningún problema filosófico ni teológico, porque es exactamente lo que la tierra merece. Es exactamente lo que el hombre merece. Había necesidad de explicaciones cuando Dios empezó a salvar. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a los que deben morir? Bueno, Él puede hacerlo solamente porque al morir, Jesucristo satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Algo que es muy importante, y vamos a hablar un rato de esto. A veces yo escucho a los predicadores y los cantantes cantando y predicando cosas así, ¿no? Dios buscó por todo el cielo para encontrar a alguien, ¿no?, con la buena voluntad, dispuesto a morir por el hombre, pero no podía encontrar a nadie. Dios buscó por la tierra para encontrar una persona que podía morir por el hombre pecador, pero no podía encontrar a nadie. No había ningún ángel dispuesto, ningún hombre dispuesto, o ningún hombre perfecto para morir en el lugar del hombre. Entonces Él tuvo que enviar a su Hijo. Ese es, no está bien. La teología está muy, muy mal. Un ángel perfecto no podría haber muerto por nuestros pecados. Y un hombre perfecto no podría haber muerto por nuestros pecados. El que murió en la cruz por nosotros tenía que ser hombre. Porque el hombre ha pecado, el hombre tiene que morir. Pero el que murió en la cruz tenía que ser más que hombre, más que ángel. Él tenía que tener un valor infinito. Por eso Dios llegó a ser hombre. Y caminó sobre la tierra y vivió una vida perfecta.
Y según el plan predestinado de Dios, Él fue clavado en una cruz. En la cruz, Él llevó el pecado de su pueblo y llegó a ser una maldición ante su propio Padre. Mira, Gálatas capítulo 3, un ratito. Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el día de hoy, en muchas iglesias, una maldición significa, bueno, uno se enferma, o uno no prospera económicamente. No hay ninguna palabra en ningún idioma que puede describir cuán horrible es ser bajo una maldición. El hecho de que un hombre está bajo una maldición significa que ante Dios y ante todos los seres santos del cielo, el hombre pecador es tan horrible, es tanta una abominación, que la última cosa que el hombre pecador va a escuchar cuando él toma su primer paso para entrar en el infierno, la última cosa que él va a escuchar en el cielo es todos los seres del cielo poniéndose de pie y aplaudiendo a Dios porque Dios le ha condenado. Así es el hombre. Así tan feo es el hombre. Así tan pecador es el hombre. Él merece la condenación eterna. ¿Te das cuenta? En el día de hoy tú no escuchas esas cosas nomás. No, el hombre tiene un gran valor y si no se salva todo el cielo va a llorar. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre es un pecador depravado que merece el infierno. En el día de juicio, aún los hombres condenados van a pararse ante Dios y van a decir: el juez de toda la tierra ha hecho bien. Pero la Biblia dice en versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sabe que yo tengo problemas cuando hablo en español? Muy limitado. Pero con respecto a este tema, aún en inglés, me faltan palabras. No hay manera de describir de verdad lo que sucedió en la cruz. Imagínate todas las maldiciones que puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Todas las maldiciones que existen allí. Y de ahí ponerlas sobre Jesús. Lo contrario de todas las bendiciones que se encuentran en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Toda la ira de Dios contra Él. Cuando Él estaba en Getsemaní, Él oró tres veces: que pase esta copa de mí. Yo sé lo que los predicadores dicen en el día de hoy. ¿Cuántas veces he escuchado a los predicadores? Sí, la copa, la copa. La cruz, el látigo, la lanza. No, no tiene nada que ver con esas cosas. Y algunos predicadores carismáticos, la copa era la ira de Satanás, he escuchado. Solamente hay que leer la Biblia. A través de toda la Biblia habla de la copa, especialmente en los profetas. La copa de la ira, la furia de Jehová. Toda la furia, el justo
aborrecimiento de Dios contra tu maldad fue derramado sobre el Hijo. Y Él llegó a ser una maldición y su Padre le abandonó, le desamparó. Por eso cuando dijo consumada es, te habréis cancelado, pagado por completo, una vez para siempre. En la cruz, Él satisfizo la justicia de Dios, pagado. Y ahora Dios puede perdonar al impío y a la vez ser justo, porque pagó por sus crímenes con la sangre de su propio Hijo. ¿Cuándo es la última vez que escuchaste estas cosas en una prédica, en una iglesia? Cristo muriendo, aplastado, quebrantado bajo la ira de su Padre por causa de nuestra maldad. Ahora puedes ver que el Evangelio que se predica en el día de hoy, cuatro leyes espirituales, cinco cosas que Dios quiere que sepas, prédicas superficiales, ahora puedes ver que no es el Evangelio. Es una reducción que no tiene nada de poder. Ahora, esta es una introducción. Vamos a enseñar esta semana, en esta pequeña conferencia, algunas cosas. Son cosas que siempre se encuentran en la historia de la iglesia. Vamos a hablar de lo que Dios ha hecho a través de la cruz del Calvario. Vamos a hablar de las verdades de la Reforma, Martín Lutero, Calvino, los puritanos, los bautistas, Jonathan Edwards, Jorge Whitfield, Jorge Müller, Carlos Spurgeon, todos esos hombres. Si tú vas a la librería, tú vas a leer acerca de todos esos hombres, como Dios los usó grandemente. Pero hay un problema, nadie habla de su teología. Todos hablan de cómo Dios los usó para cambiar al mundo. Pero casi no hay ningún libro acerca de lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían contradice lo que predicamos en el día de hoy. Todos reconocen, por ejemplo, que Carlos Spurgeon, ¿no? Todos. El más grande predicador que ha vivido en la tierra desde los apóstoles. Pero ¿por qué no predicamos lo que él predicaba? Jonathan Edwards, teólogo quizás más grande desde, quién sabe, ¿no? Por lo menos él, Calvino, Lutero, los grandes, ¿qué creían? ¿Una vez has pensado por qué no creían como nosotros en el día de hoy? Hudson Taylor, el famoso misionero a China, ¿qué creía? Porque tenía otro evangelio que nosotros en el día de hoy. Jorge Müller, el grande hombre de la fe, ¿qué creía? Diferente que nosotros en el día de hoy, su evangelio era diferente. Lo que estoy diciendo es que si estamos aquí para enseñar cosas nuevas, no vale. No tiene ningún valor. Si un predicador te dice que tiene una revelación nueva, corre. Corre. Queremos volver. Ahora, terminando. Hermanos, no estamos hablando de tenemos diferencias con respecto a los dones. O tenemos diferencias con respecto a el bautismo. Aunque sea muy importante el bautismo. Lo que estamos diciendo es que en el día de hoy,
los mismos evangélicos no están predicando el evangelio que se predicaba solamente hace 75 años atrás. Y por eso, mira, ¿no? Tienes tus campañas evangelísticas, ¿no es cierto? Un evangelista viene, cánticos y un montón de cosas, es un gran show y él predica y 100 personas reciben a Cristo durante la semana, pero domingo ninguno de ellos llega a la iglesia. ¿Por qué? Tenemos que cambiar nuestro método. Bueno, mejor decir, tenemos que cambiar nuestra teología. Tenemos que volver a las Escrituras. Vamos a hablar de la depravidad humana. ¿Por qué? Toda la batalla se gana o se pierde ahí. Tenemos que reconocer que el hombre está muerto espiritualmente y que él puede ser salvo solamente por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. En el día de hoy, los evangelistas usando sus trucos, ¿no?, manipulando psicológicamente, bajando las luces, música bonita, pasar adelante, tu amigo está contigo, solo va a demorar 5 minutos, toma tu decisión. Todo eso es falso. Son métodos usados por niños que no saben lo que es la palabra de Dios, el Evangelio o el poder de Dios. Tenemos que reconocer que el hombre está depravado. Si él va a recibir a Cristo, él va a recibir a Cristo por causa de una obra sobrenatural del Espíritu Santo que demuestra el poder de Dios como la misma creación del universo. De verdad, se requiere más del poder de Dios para salvar a un hombre que crear un universo. Porque Dios creó al mundo ex nihilo, fuera, sin nada, de la nada. Creó el universo, pero para tomar un hombre corrupto, depravado y recrear al hombre a la imagen de Jesús, poder. Y es un poder que el hombre no puede generar. Lo que necesitamos en el día de hoy en Perú y en el mundo son hombres que no confían y mujeres que no confían en el brazo de la carne. Métodos, sino personas que confían en el Evangelio de Jesucristo. Si yo me paro con una Biblia abierta y yo predico acerca del pecado y yo predico acerca de juicio y yo predico la cruz correctamente, Cristo muriendo bajo la ira de Dios, si predico la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y si llamo a... Si doy un llamado de arrepentimiento y fe, Dios va a salvar. Él va a edificar a su iglesia. Él va a hacer una obra. Debemos dejar a un lado todas estas cosas y predicar las Escrituras. ¿No es cierto que cuando vas a una conferencia de misiones, mayormente hablan de métodos, estadísticas, cosas que puedes hacer para manipular a los demás? No. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la oración y amor. Son nuestras armas. Y si vamos a pelear, peleamos con la predicación de la palabra de Dios. Oración, intercesión de rodillas, clamando a Dios para que Él haga milagros entre nosotros. ¿No? Y amor que se sacrifica. Que se sacrifica. Hermanos, de verdad, discúlpeme, estoy tan limitado cuando hablo en español, pero mi esposa es peruana, pero todavía no aprendo mucho porque ella siempre habla, no permite que yo hable. Entonces yo no. No, ten paciencia, tengan paciencia conmigo. Los otros predicadores, yo les aseguro, les va a enseñar mucho más. Pero esta es una introducción, ¿ya?
Oremos. Padre Santo, te doy gracias. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús.